Después nos vinimos a Santiago y yo entré a un colegio de monjas, ¿ya? Obviamente te enfocan a ser muy cristiana, muy devota, pero independientemente de eso yo siempre tenía inquietudes por el otro lado, ¿listo? Y entre los 12, 13 años, en ese tiempo llegaban, ponte tú, muchas revistas y cosas y yo recortaba o compraba fascículos, porque en ese tiempo tú comprabas fascículos, no es como hoy día. Fascículos de astrología, de Y juntaba magia. ahí el Recorté varias veces las cartas del tarot, las pegaba en cartulina y las tiraba. Pero siempre tuve una inquietud, no tengo idea de dónde puede haber salido, de tener un horóscopo, o sea, de tener un tarot egipcio. Porque yo veía los arcanos mayores por lo que yo aprendía y aprendí a ver también el naipe tradicional, ¿listo? Que es el naipe inglés y la baraja española. Pero yo quería un tarot egipcio. Y mi mamá, debido a que estuvo enferma, tuvo cáncer, vivimos varias situaciones complicadas, ella empezó a buscar en el lado esotérico, ¿listo? Y empezó a ir a un instituto en esos años que se llamaba Arcónides. Y me empezó a llevar. Vimos películas como de ovnis, iba a charlas, no sé si has visto, hay una, no me acuerdo ahora la película, pero es sobre el Área 51. Yo tengo 54 años hoy día, en ese tiempo yo tenía 14, estamos hablando de 30 años atrás, ¿listo? Entonces me fui metiendo y metiendo y metiendo y una amiga de mi mamá me regaló un tarot egipcio a los 14 años y lo empecé a ver. Y me empezaron a venir a ver todos los amigos de mi mamá y las amigas de mi mamá. Y una vez vino un caballero muy especial que se llamaba Franco Mangini, que era un tipo que hacía radio en Valparaíso, y que daba charlas sobre ovnis y cosas especiales. Y él decía, ustedes van a caminar en 30, 40 años más hablando, y todo el mundo va a pensar que están hablando solos y se están comunicando con alguien, como un teléfono, o van a tener, qué sé yo, unas tarjetas y eso va a significar plata. O sea, ¿cachai? Que todo eso es lo que pasa hoy Pasa día, hoy. pero te estoy hablando hace 30, 40 años. Y nosotros decíamos, ¡oh, qué impresionante! ¿Cuándo va a pasar eso? Se hablaba de los 3 días de oscuridad, de los arcángeles. Y paulatinamente, como te digo, me fui metiendo en este mundo y fui convirtiéndome en tarotista. A la vez, una vez jugando, un amigo, yo le digo, dime tu fecha de nacimiento. Me la da y le digo, oh, pasa esto, esto, otro. Me dice, sí. Y empecé a desarrollar numerología. O agarraba las manos y decía, mira, tu vida se... Y pasaba. Entonces, me volví una persona autodidacta. Igual es cierto que he leído libros, pero el conocimiento que yo tengo viene desde la intuición y desde un tema familiar. Y ahí cuando te diste cuenta que tenías como estos dones, por decirlo de alguna manera, es que decidiste dedicarte derechamente a Es esto. que la vida me llevó a eso, no tuve otra opción, o sea, Ya. prácticamente Nunca pensaste no, en otra cosa. no, es que yo lo hacía porque lo sabía hacer, porque me venían a ver, y aparte yo tenía 16, 17, 18 años, en ese minuto no estás pensando en eso, po. Luego hubo otros temas familiares entre medio, ¿ya? Yo, entre que estudié y no estudié, y siempre volví a ver las cartas porque era el mecanismo que yo tenía para poder mantenerme finalmente, ¿te fijáis?